Sí, la verdad que un lindo torneo que hoy culminó con un gran partido con los dos equipos que han ganado la zona durante todo el año, así que se disfrutó de un lindo partido y toda la muchachada creo que quedó conforme con el torneo en sí y con el juego. Bueno, el torneo en sí, todos estaban conformes, todos piensan que es una muy buena organización. Desde el arbitraje, desde lo que vos te toca vivir, ¿qué opinás? La verdad, y siempre se lo digo a Lalo y a ustedes que comparten prácticamente el equipo de trabajo, un torneo como este, con tantos equipos, en esta franja de edad que los muchachos les gusta jugar organizadamente, es realmente muy lindo. Hay que sacarle el sombrero a la parte de deporte de la Secretaría, sobre todo a Lalo y a Pablo, y no sé si me olvido alguno, pero son los que siempre están. Para juntar 25 equipos, organizar el torneo. Este año hubo gente de Vera, la muchachada de Vera, y vinieron todos los partidos, llegaron hasta instancia de octavos de final, hicieron el esfuerzo todo el año y se fueron reencantados. Así que seguramente siempre hay detalles que mejorar de la parte arbitral, también alguna pequeñez de la parte organizativa, pero en general, y te lo pueden decir los jugadores de todos los equipos, realmente muy bueno el torneo interprofesionales. Mario, y con respecto a las canchas donde se jugó, se arrancó en Martelosi, también se jugó en Camioneros, en Central, en algún momento en Banco Provincia. Terminar el torneo jugando en una cancha como esta, ¿qué te pareció? ¿Qué pensás? No, realmente muy lindo porque, bueno, uno toda la vida ha jugado en estas canchas, pero los muchachos, algunos de ellos también, pero había gente que por primera vez jugaba en una cancha grande, ¿viste? Y yo los veía la primera vez que vinieron acá o a Platense, que se jugaron las instancias decisivas, y para ellos era toda una alegría, ¿viste? Ya sea el espacio más grande, jugar en un, claro, el marco, con tribuna, gente que te esté mirando, que te esté alentando, o por ahí, ¿viste?, diciendo algo de afuera, realmente muy contento, ¿viste?, que se sacaban fotos, pero realmente muy lindo terminar jugando en una cancha de 11, digamos.